Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí, profe Raiza. Niños y niñas, qué bueno que están ahí. Estoy feliz de compartir un día más con ustedes. Así que manténgase sentado en sus asientos porque llegó el momento de recordar actividades muy dinámicas. No se muevan. El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos a hacer prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte, llena de huesitos. Seamos organizados, que es hacer las cosas con orden. Nos ayuda a estar tranquilos, tener un lugar para cada cosa, recoger antes de ir a dormir y antes de salir de casa. No lo olviden. El ser ordenado simplifica
nuestras vidas. ¡Hasta la próxima! Poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños, vamos. Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambies tus mascarillas. Siempre mascarilla te debes poner. Si nos protegemos, el virus se va. Y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta. Que se vaya lejos y que jamás vuelva. Niños y niñas, seguimos recordando los patrones, su forma, color, tamaño y textura. Si no recuerdas, vamos a verlo. ¿Recuerdan que les dije que hoy teníamos una actividad muy bonita? Sí, pero antes recuerden que cada vez que vayamos a hacer una actividad, deben lavarse las manos y si no lo saben, puede pedirle ayuda a un adulto. Vamos a trabajar un conjunto de series que ustedes tienen los elementos en su casa. Claro que sí, pero antes vamos a mostrarle qué hay en esta caja. Vamos a ver. Aquí podemos encontrar, ¿saben lo que es esto? Muy bien, un envase para echar alimentos. Pueden tomar sopa, o habichuela, o guandules, cualquier cosa líquida, o hasta una avena. ¡Exacto! ¡Muy bien! Tía, pero aquí también pueden echar arroz o lo que quieran, o pueden utilizarlo también para echar elementos que tengan en casa para trabajar con nosotros. ¡Exacto! ¡Muy bien! Vamos a ver cuál otro utensilio podemos encontrar en esta caja. ¿Qué creen que habrá? ¿Qué es esto? ¡Un plato! ¡Muy bien! ¿Y para qué utilizamos el plato? ¡Excelente! ¡Para comer! Ahí mami puede echar pues nuestro arrocito con pollo y nuestra habichuelita aquí. ¡Ajá! ¡Ustedes están en la cosa, eh! ¡Así mismo! ¿Y qué habrá ahí en esta caja? Vamos a ver. Tía, pero hay muchas cosas en esa caja. ¡Sí! ¡Un vaso! ¡Muy bien! ¿Y para qué lo utilizamos? ¿Para qué? ¿No escucho? ¡Exacto!
para tomar agua, para tomar jugo, un refresquito. ¡Excelente! ¡Wow! Pero estos niños saben demasiado. Vamos a ver qué otros elementos hay en esta caja. ¡Una cuchara! ¡Excelente! Claro, porque ¿qué vamos a hacer con la cuchara? Pues comer. ¡Muy bien! No, pero yo estoy maravillada porque estos niños sí saben. ¡Wow! Vamos a ver que todavía nos falta cosas en esta caja. Vamos a ver qué hay. ¡Un tenedor! ¡Muy bien! Con esto podemos también comer o comer frutas o cosita un poquito más dura. Y vamos a ver qué otra cosa hay en esta caja. ¡Uy! ¡Un cuchillo! ¡Muy bien! Este cuchillo lo podemos utilizar para comer cosas cocinadas, pero hay otros en casa que podemos utilizar para cosas crudas. Pero ese que está en casa para utilizar cosas crudas, no pueden utilizarlo porque se pueden hacer daño. Pero este sí, porque este es plástico y este no le va a hacer ningún daño. Entonces, tía Carmen, ¿qué vamos a hacer con todos estos elementos? Trajimos todos estos elementos porque vamos a hacer esta actividad que a ustedes les va a encantar. Con los vasos que tenemos en la caja junto con este, vamos a crear unos patrones en serie. ¡Guau! ¡Pero qué chulo! ¿Quieres verlo? ¡Sí! Es fácil de hacerlo. Solo observen cada proceso y los pasos que vamos a hacer para que usted, junto con mami, papi y mis niños, logren hacerlo en casa. Ok, entonces, los niños y yo te vamos a prestar mucha atención. Así es. Para ayudarte a hacer la próxima serie. Así es. Ok. Entonces, mis niños, tía Raisa me va a ayudar a pasarme los elementos. Ustedes me van a ayudar a hacer la serie. Y juntos haremos un gran equipo. ¿Saben cómo se hace una serie? ¿Saben cómo se hace un patrón en serie? No se preocupen, si no lo saben, pueden observar y luego repetir la actividad con mami y papi. ¡Wow! Pero todos esos elementos, ¿saben lo que es? Lo más importante es que podemos encontrarlo en casa sin ninguna dificultad. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es tomar un elemento y colocarlo. Vamos a mover todos estos para limpiar la zona y que se observen. Entonces, ¿con cuál iniciamos? Vamos a colocar un patrón en serie de elementos diferentes. Ok. Podemos jugar con los patrones en serie, pero en esta ocasión vamos a escoger patrones diferentes en la serie. ¿Te parece? Sí. Comenzamos con este elemento. Luego voy a tomar... Gracias, tía. ¿Cuál le gusta más, este o este? Bueno, a mí me gusta el rosa. A las niñas le gusta mucho el rosa y a los niños le gusta mucho el azul. Vamos a coger cualquier color porque los colores son de todos. Así es. Entonces, voy a escoger un color con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, con los ojos cerrados. Y seleccioné este. ¡Ah! El rosa. Muy bien, tía. Otra elemento que vamos a utilizar es el vaso. Muy bien. Y un siguiente elemento podría ser el cuchillo. ¿Les gusta la idea? ¿Vieron cómo hemos colocado cada elemento? Entonces necesitamos que ustedes, por favor, observen bien porque ahora, junto con tía Raisa, van a intentar hacer lo mismo. ¿Creen que pueden hacerlo? Mami y papi, observen para que les ayuden a los niños y a las niñas a hacer este patrón en serie. Ellos lo van a hacer porque ellos son unos niños muy inteligentes. ¿Para qué eso, tía Raisa? No vamos a continuar la serie. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Bueno, pues este supongo que lo vamos a colocar aquí, ¿verdad, niños? Sí. Muy excelente. Bien. ¿Y faltaría algo más de todos los elementos que tía Raisa ahorita sacó? ¿Qué elemento falta? ¿Cuál utensilio? ¿Cuál? ¡Exacto! El tenedor.
Muy bien. Entonces, ahora, si observan bien, en la mesa tenemos todos los elementos que habíamos sacado hace unos minutos. Ahora, ¿me deja intentarlo hacerlo yo? ¿Ustedes creen que tía Raiza pueda? ¡Claro que sí! Con la ayuda de los niños, ¡todo es posible! Pues vamos. Ok. ¡Uy, qué nervios! ¡Qué nervios! Pero yo no tengo que ponerme nerviosa porque ustedes me van a ayudar. ¡Sí! Ok. Entonces, tenemos este recipiente. Muy bien. Y lo coloco aquí. Escogió el color blanco y la fuente. ¡Exacto! Entonces, ¿ella va bien? ¿Ustedes creen que ella va bien? ¡Claro que sí! ¿Cuál otro tenemos? Un plato. Muy bien. Vamos a poner un plato. Este es el elemento que sigue. ¡Excelente, tía! Muy bien. En este caso, yo utilicé un plato de color verde. Pero ustedes pueden utilizar el plato que quieran. Exacto. Vamos a ver, ¿cuál otro elemento faltará? ¿Saben cuál falta? Yo sé que ustedes saben. Tía. Sí. ¿Qué pasó? Niños y niñas, papi y mami, ese es el elemento que sigue. Observen bien, por favor. Vamos a ver. Recipiente, recipiente, plato, vaso. ¡Ay, vaso! ¡Tía Raiza! ¡Es cierto! ¡Es el vaso! Pero no se preocupen, podemos equivocarnos porque de los errores podemos aprender. Así es. Entonces, vamos a ver. Recipiente, plato, vaso, cuchillo. Vamos a ver. Recipiente, plato, vaso. ¿Cuál sigue? ¡Cuchara! Niños y niñas, ¿ustedes creen que va la cuchara? Tía Raiza, es la cuchara que va. Es que yo no estoy mirando bien. Vamos a ver. Observa bien. Recipiente. Vamos a juntas, vamos. Plato, vaso. ¡Cuchillo! ¡Sí, es verdad! ¡Es cuchillo! ¿Y por qué que me confundí? ¡Este es un cuchillo! ¡Excelente! ¡Una cuchara! ¡Ahora sí! ¿Verdad que es este, niño? ¡Sí, muy bien! ¡Ahora sí, tía Raiza! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Ay, qué emoción! ¡Ya estamos casi terminando! Vamos otra vez a repetir a ver cuáles utensilios nos faltan. Recipiente, plato, vaso, cuchillo, cuchara. Una cuchara. Está aprendiendo muy bien. Una cuchara. ¿Es esto una cuchara? Sí, tía Raiza, sí, muy bien. Wow, pero estos niños sí saben. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos faltará? Vamos a contar. A ver por última vez. Recipiente, plato, vaso, cuchillo, cuchara, tenedor. Muy bien. Vamos a ver si encuentro uno porque aquí no encuentro. Vamos a ver si es este. ¿Es este un tenedor? Sí. Muy bien. ¡Excelente, ¡bravo! Tía Raiza! Sé lo que ustedes. He hecho muy bien. Wow. Sé que ustedes, al igual que tía Raiza, lo hicieron muy bien desde casa. Espero que sigan practicando junto con mami y papi todas las actividades que hemos estado realizando. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulai, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, y ya me dio hambre! Vamos a merendar y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi meriendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Guineíto!
galletitas. ¡Ay, un bonito de guandulas! Pero a mí, al firulay, lo que más me gusta es un huesito. Por eso es que a mi barriguita aún sintiendo cosquillitas y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita. Me encanta mi meriendita. Bueno, sí, me gusta el guineito, sí, mucho. Ay, pero nada, hay como un rico huesito. Y le podemos echar cachucha. Todos a merendar. Qué rico. Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar, ¿eh? Acuérdense. Se lo dice Firulai. Chiquitines, hagamos una pausa y en breve seguimos. Regresamos, manos a la obra. Niños y niñas, mami y papi, qué alegría es de seguir compartiendo con ustedes de este proceso de enseñanza-aprendizaje. En este momento le tenemos preparado una actividad muy interesante. ¿Sabes qué es? ¿Qué será lo que tiene tía hoy para ustedes? Las tías le tenemos preparado una actividad muy linda que se llaman las adivinanzas. ¿Has oído hablar de las adivinanzas? ¿Saben lo que son las adivinanzas? Si no sabes, no te preocupes, porque aquí te lo vamos a enseñar. ¿Estás listo? ¡Yo ya lo estoy! ¡Buenos días! ¡Hola! 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 Yo soy Nico Nico con K, Nico en enero. Yo soy Lua Lua con E. ¿Con E? E. Lua, ¿tú no tienes E? ¿Eso es mentira? ¡L! Ah, con L sí. Y hoy, amiguitos, vamos a jugar a decir los meses del año. Sí, los meses del año. Y yo voy a empezar así. Yo soy Nico Nico con K. Nico en enero, Nico en febrero. Nico en marzo, Nico en abril. Lu en enero, Nico en febrero. Pero así no, porque mira, vamos a hacerlo de esa forma. ¿Cómo? ¿De qué forma? Tú dices uno y yo digo otro, porque así después se confunde. Es que mira, Lua, yo no me sé los meses del año, yo solamente me sé enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¡Ah! El último. Me gusta mucho. Y a mí también me gusta mucho, porque en esa época estamos de vacaciones. Y pasan muchas cosas lindas, se reúne la familia y vienen regalitos. Ay sí. Ah, los niños que se portan bien. Yo siempre me porto bien, así que mi tío, mi Ringo me regaló. Tú siempre te portas bien. Bueno, no siempre, dígame. ¿Y tú te portas bien? No. No. No siempre. Pero hay que portarse bien, así que tú te portas bien en enero, en febrero, en marzo y en abril. Y en mayo, y en junio, y en julio, y en agosto, y en septiembre, y en octubre a veces, y en noviembre, y en diciembre. ¿Y cuándo es que tu cumpleaños? En octubre. ¿En octubre? Sí. Pues yo te voy a regalar, ¿qué tú quieres que te regale?
tu amistad. ¡Ay, qué linda! Te voy a regalar una flor de mi jardín. ¡Ay, a mí me gustan las flores! Como tú, linda. En enero y en febrero y en marzo y en abril. Son 12 meses para portarnos bien. Pues te voy a regalar 12 florecitas. Sí, gracias, Nico. De nada, pues amiguitos y amiguitas, ya ustedes se saben los meses del año igual que yo. Recuerden siempre, todos los meses, a quererse mucho, a portarse bien. Y hasta luego. Hasta la próxima, amiguitos. Chupi, chupi, chupi. Niños y niñas, ¿recuerdan cuando estábamos trabajando acerca de la longitud? Cosas largas y cosas cortas. ¿Recuerdan cuáles objetos son largos y cuáles objetos son cortos? Si no lo recuerdas, no te preocupes, porque vamos a verlos. Tía Raisa, mi amor, ¿y qué tú haces ahí abajo agachada? Ay, tía Carmen, que traje muchos objetos y yo no sé organizarlo. ¿Cómo que no sabes organizarlo? Mira. ¿Y para qué lo trajiste todos esos objetos? Bueno, porque me pidieron organizarlo, pero yo no. Mira, todos los objetos que traje. Tía Raisa, pero si tú no sabes cómo organizarlo, ¿qué te parece si clasificamos los objetos? Sí, me parece una idea genial. Vamos a pedirle la ayuda a los niños y a las niñas y a toda la familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer, tía Carmen? Bueno, vamos a ver las características, la forma, el tamaño, cuál es más largo, cuál es más corto, cuáles son iguales, tía. Ok, o sea que lo vamos a clasificar por largo, corto y de igual largo. Sí, a ver, ¿te parece? Oh, me parece una idea genial, tía Carmen. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar los objetos para este lado. Ok. Porque así colocamos un papelógrafo y ahí vamos viendo cuáles son iguales, cuáles son diferentes, cuáles son más largos. Y lo clasificamos, por ejemplo, ¿qué te parece? Si clasificamos todos los zapatos, porque ahí hay muchos zapatos. Genial, muy bien. Sacamos todos los cordones que hay. Sí, y las correas también. Y veo que también tienes cuchara. Entonces, sí, lo colocamos okay, tía aquí Carmen. En la mesa, aquí por tamaños, por categorías, y luego vemos qué tamaño tiene, ¿te parece? ¿Será que ustedes desde casa me pueden ayudar? ¡Sí! Ella necesita ayuda, este es el momento. Entonces, vamos a colocar los zapatos, ¿te parece, tía? Sí, pero entonces, tía Carmen, hay algunos que no tienen pares. No te preocupes, en la clasificación nos vamos a dar cuenta cuáles necesitan pares. ¿Te parece bien? Mira, ahora los cordones. Ay, pensé que lo había tomado los dos, tía. Los dos cordones, lo voy a poner por aquí. Esta correa. Vamos a ponerla aquí, tía, no te preocupes, porque voy a sacar un papelógrafo para marcar cuáles son más cortos, cuáles son más largos y cuáles son del mismo entonces, tamaño. Esto lo podemos poner. ¿Me ayudas sí, a ayudarme, tía? Ok. Todos aquí, ¿te parece? Bien. Entonces, voy a sacar el papelógrafo para ayudarte. Juntas, vamos a hacer un buen trabajo. Entonces, lo vamos a poner aquí para que los niños nos puedan ayudar. Déjame mover un poquito. Entonces, tía para Carmen. Tener el espacio. Entonces, tía Carmen, aquí dice. Largo. Sí. Corto, igual sí, de largo. O sea, exactamente. En esa forma es que lo vamos a clasificar en largos, corto, igual de largo. Entonces, necesitamos la ayuda de los niños y de las niñas y de toda la familia para que nos ayuden. A ver, por ejemplo, comencemos con uno. De acuerdo. Por ejemplo, los zapatos. ¿Todos los zapatos tienen el mismo tamaño? Vamos a ver, tía Carmen. Es un poquito largo. ¿Cuáles son más largos y cuáles son más cortos, tía? Vamos a ver. Y este es... ¿Será más largo que este? Vamos a medir. Observen, niños y niñas, ¿cuál de esos zapatos son iguales? ¿Cuáles son diferentes? Vamos a ver, niños. ¿Ustedes creen que este zapato es más largo que este? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Entonces, tía Carmen, este debería ir aquí. ¿Por qué tú crees que este debe ir ahí, tía? Bueno, porque si miramos este y si miramos este es más largo. ¿Vieron, niño? ¡Qué fácil es! Solo hay que organizarlo para poderlo clasificar. Entonces, yo voy a colocar este aquí.
¿Por qué tú colocas ese ahí, tía Raiza? Porque dice largo. Exacto, muy bien. Entonces, aquí dice corto. Vamos a ver, corto tiene que ser más pequeño que este. Más pequeño que este. Y más pequeño que este. Y más pequeño que este. Entonces, vamos a ver, ¿cuál de los dos pares de zapato es más corto? ¿Será que este es más corto? ¡No! No. ¿Será que este es más corto? ¡Sí! ¡Ayúdenme a la tía! ¡Sí! ¿Cómo ustedes lo saben? Vamos a ver. Muy bien, sí, tía. Sí, tía Carmen, es más corto. Midiéndolo, podemos darnos cuenta el tamaño que tiene. ¿Cuál es más largo y cuál es más corto? Entonces, tía Carmen, como aquí dice corto, ¿será que aquí yo lo voy a colocar? Muy bien, pero... Lo voy a colocar así. Muy bien, tía. ¿Y dónde colocaríamos estos pares de zapatos? Pero falta uno, tía Carmen. Sí. Sí, falta este también. Entonces, vamos a ver, ¿dónde lo podremos colocar, tía? Entonces, aquí tenemos largo, corto. Entonces, vamos a ver cuál de los dos es más largo o cuál es más corto. Vamos a observar bien. ¿Será que este es más largo que este, tía Carmen? ¿Qué ustedes creen, niño? No. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo. No, muy bien. Este es más corto. Entonces quiere decir que este va colocado aquí igual que los otros zapatos. Excelente. Gracias por decirle a la tía. Entonces también, tía Carmen, tenemos largo, corto, igual de largo. Quiere decir que estos dos son del mismo largo, tía Carmen. Vamos a medirlo. Son del mismo largo, ¿le parece? Muy bien, entonces estos los vamos a colocar aquí. ¡Ay, muy bien! Muy bien. Gracias, niñas. Tía, pero nos quedan todos estos elementos, todos estos objetos, ¿dónde lo vamos a colocar? Ay, pero estos son Tienes que pensar en largo, corto, igual de largo. Ok, entonces vamos a empezar con las cucharas. ¿Qué te parece, tía Carmen? Las cucharas. Entonces, tía Carmen, ¿aquí no son del mismo largo, tía Carmen? Son iguales las cucharas. ¿Son las dos largas o son las dos cortas? Yo creo que esta es larga y esta es corta porque esta le sobra un pedazo. ¿Y cómo tú te das cuenta que una es más larga y la otra es más corta? Pues mira, tía Carmen, yo la mido y mira todo el pedazo que sobra. Quiere decir que esta es más larga y esta es más corta. Muy bien. ¿Y dónde va, tía? ¿Dónde ustedes creen que va? ¿La más larga iría aquí? ¡Vamos a ver! ¿Aquí? Entonces, largo. Excelente. Corto. Muy pues bien. Aquí, tía Carmen, ¿qué Excelente. Va esto? Excelente. Entonces, lo voy a colocar aquí. Tía, voy a quitar el marcador para que poder tomar los demás objetos. Pero ¿cuál falta, es más te gusta? Falta más. Sí, ah, ¿cuál pero es más aquí te gusta? Tenemos dos cordones. Excelente. Tía, ¿y tú sabes dónde debes colocar ese par de cordones? Bueno, no estoy muy segura, pero los niños sí saben. Tía Carmen, mira, pero son del mismo largo. ¿Son del mismo largo? Sí. ¿Y dónde tú crees que va? Lea, bueno, a ver, vamos a ver. Largo, corto, igual de largo. ¡Excelente! Aquí. Tía Carmen, entonces yo lo voy a colocar aquí. Muy buen trabajo. Porque van de igual largo. Entonces, tía, como ya tú sabes dónde va cada uno de los objetos que trajiste y sabes clasificarlo, ¿qué te parece si comenzamos a marcarlo para quitar los objetos y ver su tamaño? Así es, pero también, tía Carmen, tenemos otros objetos aquí. Sí, tenemos Vamos a ver. Aquí yo tengo dos correas. Dos correas, tía Carmen. Vamos a ver si son... ¿Y de qué Pero no son serán? Del mismo largo, tía Carmen. Hay una que es más corta y una que es más larga. Entonces, ¿cuál de las dos ustedes creen que es más larga? ¿La primera o la segunda? ¿Cuáles ustedes creen? Le voy a dar un segundito para que lo piensen. ¿Cuál ustedes creen que es más larga? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál? La primera. Muy bien. ¿Y dónde debemos colocarla? Largo, corto, igual de largo. ¿En dónde? En largo. Muy bien. Ay, tía Carmen, ya yo estoy aprendiendo. Muy bien. Esta. ¿Y este entonces, tía Raiza, dónde la vas a colocar? Esta es más corta
Esta es más corta que esta, entonces. ¿Dónde ustedes creen, niño, que debe de ir esta correa? ¿Largo, corto o igual de largo? ¿En cuál? En corto, muy bien. Tía, pero aunque tú aprendes... Tía Carmen... Déjame decirte esto. Tú aprendes muy rápido a clasificar, tía. Así es. Y los niños y las niñas estarán observando todo esto para clasificarlo, tía. ¿Qué tú crees? Yo creo que sí. Pero tía Carmen, yo mirando algo... ¿Qué ves? ¿Qué tal si medimos esta correa con esto aquí? Esta es más larga. ¿Y qué pasó? Esta es más larga. La voy a dejar aquí porque no es de igual... de largo que está aquí, pero sí es más corta que esta, entonces la voy a dejar aquí, tía Carmen. Como estamos clasificando por categorías, escogimos los zapatos y los medimos, escogimos los cordones y los medimos, ahora escogimos la correa. Si medimos la correa con otro objeto, puede ser que la correa más corta sea más larga que otro objeto, pero recuerden que estamos midiendo por categorías, clasificando conforme a la forma que tiene el objeto. Así es, entonces vamos a ver otra vez los objetos que tenemos aquí. Tenemos cuchara, que ustedes pueden adquirirla en casa, zapatos, correa. Tenemos diferentes tipos de zapatos con diferentes tamaños. Largos y cortos y de igual largo, pero también tenemos aquí cordones, otra cuchara. Son objetos que ustedes pueden adquirirlo fácilmente en casa y ustedes mismos pueden clasificarlo por tamaños. Excelente. ¿Qué te parece, tía Carmen, si lo marcamos? Ya yo tengo mi marcador en la mano. ¿Les gustaría que entre la tía Raisa y yo comencemos a marcarlo para luego levantar los objetos a ver qué pasa? Vamos, tía, a ver. Comienza con... con la cuchara. Sí, con la cuchara, los más largos. Vamos a ver, tía Carmen, yo no soy muy buena. No lo mueva, tía. ¿Qué te parece si lo pongo así o así? ¿Cómo estaba, tía? Así. Puedes dejarlo como te sientas cómoda. Bueno. Como ustedes quieran, niños y niñas. Al pasito, tía. Al pasito. Tú puedes, tía, tú puedes. ¿Sabes, tía Carmen, que los niños pueden hacerlo en un papelógrafo, en una hoja en blanco, en una cartulina? Y pueden involucrar también a sus hermanitos, a sus hermanitas, tía, a sus tíos, a todo el familiar que tía, esté con ellos. ¿Y tú sabes qué? Tienen algo que tener pendiente, mis niños. Siempre pedirle permiso a mami y a papi antes de usar los objetos de la casa y si van a marcar algo que no sea en la pared para que no se les ensucie. Bueno, tía Carmen, yo no puedo salir... ¡Ay, espérate! ¡Espérate, tía! No te puedes salir del papelógrafo porque vas a manchar la mesa. Sí, no, yo lo voy a dejar hasta aquí. Déjalo hasta ahí, hasta ahí. Si les pasa eso, niños, también cuiden la mesa o el lugar donde están trabajando. Entonces, como no me da para marcarlo, esta la voy a poner un poquito más corta, así tía es, Carmen, tía. Para muy que bien se vea la diferencia. Muy bien, al pasito, tía, ahí, al pasito. Lo voy a dejar. ¿Ustedes ven qué fácil es? ¿Qué tal si yo voy moviendo esto, tía Carmen? Y así me da el espacio. ¿Les parece interesante? Tía Carmen, y si ellos no tienen marcador en su casa, pueden hacerlo con colores o con lápiz, tía Carmen. O con un lápiz, con colores, con lo que mami y papi les facilite para trabajar. Esta actividad es muy divertida, tía Carmen. Yo he aprendido ya muchísimo. A clasificar es fácil. Solo tenemos que ver las características de los objetos, su tamaño, largo y corto. Y sabes, tía Carmen, que ellos pueden organizar sus zapatos. Lo pueden clasificar o ayudar a mami y a papi también a hacerlo. Por colores, por tamaño, por lo que ustedes entiendan que quieran clasificarlos. Así es. Me encanta, tía. Qué rápido aprendiste. ¿Y a ustedes les gustó? Entonces, ¿están listos? Estoy casi terminando. Ay, tía. Mira qué chulo está quedando la cuchara. Ay, tía Carmen. Al pasito, yo tía, no al soy pasito muy buena ahí, pero... Como te salga, tía, no importa. Lo importante es que lo practiques siempre para que no se te olvide. Así es. Ah, tía Carmen, recuérdenle a los niños que ellos deben guardar toda su evidencia. ¿Dónde? ¿Dónde, niños? ¿Ustedes saben ya? Ellos saben, ahí mismo, en la caja de evidencia. ¿Pero para qué? Ah, porque sus maestras de su centro va a estar preguntándole por esas actividades que hemos estado realizando todos estos días, tía Carmen. Así es. Tienen que guardar todo ay, lo que Carmen realizan en casita, en ¿me la ayudas caja aquí, de tía Carmen? Porque yo... Sí.
Así es. Como se mueve. Es muy fácil, es muy práctico. Me agarra este. Sí. Y ustedes lo pueden hacer. La clasificación es fácil. Solo pidan ayuda al adulto que te está acompañando y practícalo siempre. Cuidado, tía Carmen. Así es. ¿Estamos listos para quitar los objetos? ¡Sí! Tía, los voy a ir quitando y los voy a ir guardando. Tú me lo pasas en la para caja. No hacer mucho ruido. Ay, tía Carmen, pero ay, qué lindo. Para yo no saber, me quedó muy bien. Bueno, ahí más o menos. ¿Están viendo, niños y niñas? Eso mismo pueden hacer en casa. Les invitamos a hacer esta actividad con mami, papi o cualquier miembro de la familia. Lo importante es que logren clasificar los objetos y puedan ver cuál es más largo y cuál es más corto. Espero que les haya gustado mucho la actividad, tanto como a nosotras, tía Carmen. Practiquen, practiquen y practiquen para que logren aprender. Así que nos vemos en la próxima. No se muevan de sus asientos porque enseguida volvemos. Ya regresamos, tía Carmen, con más actividades. Niños y niñas, ¿recuerdan la actividad del viaje imaginario? Más y menos. ¿No lo recuerdas? No te preocupes, porque lo vamos a recordar y vamos juntos otra vez a cerrar los ojos y crear ese hermoso viaje imaginario. Así que, ¡vamos a recordarlo! Tía Carmen, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos un paseo imaginario. ¿Imaginario? ¿Cómo así imaginario, sí, tía Carmen? Sí, un paseo imaginario. Imaginar es pensar, es conectarse con los ojos cerrados, creer que lo que queremos hacer está, aunque no esté en el momento. O sea, por ejemplo, que si yo quisiera ir a un lugar y no puedo, pero puedo imaginarme. En tu mente lo imaginas, cierra los ojos y piensas en eso y lo estás imaginando. Ah, ya sé. ¿Ya sabes lo que es imaginar? Sí, ya sé, tía Carmen. ¿Te gustaría comenzar a hacer ese paseo? Me encantaría. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para comenzar? Lo primero que debemos hacer es cerrar los ojos, mis niños, concentrarse, relajarse, mis niñas, sentaditos todos en casa, a escuchar lo que vamos a hacer. Solo tienen que cerrar los ojos y comenzar a dejar volar esa imaginación. Ok, yo voy a cerrar mis ojos. Y en lo que cierran sus ojos, vayan pensando, ¿ustedes habían hecho antes un paseo imaginario? ¿Habían viajado antes fuera de su casa, sentaditos en una silla sin moverse? Este es el momento de comenzar a hacerlo. Viajar. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, pero los que no lo han hecho, no se preocupen que hoy vamos a aprender. Simplemente es dejar volar nuestra imaginación. Tía, ¿ya estás dejando volar tu imaginación? Ya yo estaba lejísimo, tía Carmen. Me imagino que sí. Todos están sentados ahí, tía, esperando este momento, con sus ojos cerrados. Mira esos niños y esas niñas, sentaditos imaginando, listos para escuchar lo que yo voy a decir. Lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos. ¿Se acuerdan? Mis ojos. Cierren sus ojos. Lo siguiente es escuchar mi voz. Van a imaginar que van caminando. Vamos a imaginar que vamos caminando así, al pasito, suavecito, disfrutando de un camino largo. Así mismo, tía, sé que te estás concentrando. Sí, y en el fondo del camino nos espera una guagua o un autobús. Y allí nos vamos a colocar en un asiento bien cómodo, el asiento que más te guste, al lado de la ventana, para que disfrutes junto a tía Raiza y junto a mí este hermoso viaje. El conductor nos estaba esperando con una gran sonrisa. ¡Qué bien! ¡Qué feliz! ¡Hola, señor conductor! Salúdenlo levantando la mano sin abrir los ojos. Seguimos imaginando y en el camino el conductor decide comenzar el viaje. Enciende su medio de transporte y comenzamos a disfrutar del panorama. Estamos viendo todo. Todo está muy lindo, despejado, el cielo azul. ¿Ven cómo se ve el cielo azul? Cierren sus ojitos. ¡Ay, qué lindo está ese cielo azul!
sigan imaginando las mariposas, las flores. ¡Wow! La brisa suave que nos pasa. ¿Sienten la brisa? Yo sé que la están sintiendo. ¡Qué lindo viaje estamos haciendo! El paisaje, el camino, la trayectoria, todo está muy, muy bello. Y ustedes están disfrutándolo junto conmigo, la tía Raiza, en el asiento del autobús. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es compartir! ¡Llegamos al lugar! Abran sus ojos. ¡Wow, tía Carmen! Pero yo me trasladé como si fuera a otro planeta. ¿Te trasladaste a otro planeta? Sí, porque, o sea, me concentré tanto en cada detalle que tú decías que yo me llevé el transporte para otro lugar. ¿Y recuerdas en ese transporte quién te acompañaba, tía Raiza? Bueno, tía Carmen, tú me acompañabas y algunos niños... Y el conductor. ¡Muy bien! Esas eran nuestras compañías. ¿Ustedes lo recuerdan? ¡Sí! ¡Qué bien que lo recuerdan! Ese viaje es muy bonito. Pero si nos tocara viajar de verdad, tía Raiza, niños y niñas, si nos tocara viajar de verdad, ¿qué tipo de alimento llevaríamos a un viaje tan lindo así? Un camino con un paisaje hermoso. Bueno, tía Carmen, va a depender si voy solo o voy acompañado. En esta ocasión íbamos con dos amiguitos, por ejemplo. Entonces yo llevaría galletas para compartir, pero antes de compartir, recuerden que deben higienizarse las manos antes de tocar los alimentos. Y durante ese viaje llevarías galletas y ¿qué más llevaríamos? Frutas. Frutas. Tía Raiza, y llevarías galletas, frutas, también jugos, ¿algo más? Jugos, tía Carmen, para refrescarnos cuando nos dé sed. Agua también. En el viaje imaginario, ustedes se pueden llevar todo lo que quieran, pero si nos tocara de verdad viajar, también pueden llevarse lo que gusten. ¿Sabes, tía Carmen, que compartir es muy lindo, tía Carmen? No tenemos que ir a ninguna parte en este tiempo porque estamos en COVID, entendemos eso. Es temporada de COVID. Pero podemos cerrar nuestros ojos como lo hicimos ahora e imaginar el viaje, lograr irnos a ver un paisaje, disfrutar del panorama, cerrando simplemente nuestros ojitos, sentado en una silla cómodamente e imaginar el lugar que queremos estar. Es igual, tía Carmen, así como los cuentos, cuando están leyendo un cuento, uno se como que se transporta a ese lugar donde están narrando la historia. Así es, tía. Recuerden, niños, que ustedes pueden ir al lugar que ustedes quieran y dibujar lo que ustedes quieran del paisaje que disfrutaron en su imaginación. Lo importante es que lo hagan siempre con alegría, con entusiasmo y que compartan con la familia. En esta ocasión, tenemos este viaje, el autobús, la mariposa, ese todos los elementos hermoso, que vimos en el viaje, mírenlo aquí, mis amores. Qué hermoso está. Ustedes también pueden crear su dibujo. No olviden, tía Carmen, ponerle su nombre y guardarlo ¿dónde? ¿Dónde? Así es, en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra cuando se lo solicite. Escojan el elemento que quieran del paisaje y muéstrenselo también a los padres y a el tutor que te está acompañando. Porque cada día aprendemos algo nuevo. A mí me gusta merendar y me la como todita, toda, toda, todita. Ñan, 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 ñan. ¡Hola, niños! ¿Y cómo estamos? ¿Bien? Espero que lo estén pasando estupendamente, que estén aprendiendo muchas cosas y que lo... ¡Ay, me di! ¡Qué duro! ¡Mite así! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, déjame dejar esto. ¡Woo! Por ahí y vamos a seguir aprendiendo. Vamos a aprender muchas cosas. Hoy, ¿dónde está? ¿Aquí? ¿Eh? Hola, hoy vamos a aprender de la imaginación. A mí me encanta imaginarme cosas. Con la imaginación nosotros podemos lograr cosas interesantes. Por ejemplo, hagamos un ejercicio de imaginación. Cierren los ojitos. ¡Ya los tienen cerrados! ¡Que no los abran! ¡Ciérrenlos! Así. Ya los tienen cerrados.
Ahora nos vamos a imaginar que Pepito, te vi, tienes los ojos cerrados, digo abiertos, ciérralos. ¡Qué perro más relajado! Bueno, vamos a imaginarnos que estamos en una playa con mucho sol, con muchas palmeras, con muchas olas, con muchos barquitos. Y nos vamos a imaginar que suena la música de una película de piratas. Y nos vamos a imaginar que a lo lejos, viene un barco pirata lleno de piratas. ¡Soy un pirata! ¡Soy un perro pirata! Y entonces nos vamos a imaginar que vienen unos soldados en otro barco y le empiezan a tirar manzanas al barco pirata. ¡Y toma manzanas! Y le tiran. ¡Y toma manzanas! Y tira. ¡Y toma manzanas! Y coge otra manzana y tira otra manzana. Y entonces nos vamos a imaginar que los piratas cogen las manzanas y se las comen. Así, eso por ejemplo es un ejercicio de imaginación. Sí, pero nos podemos imaginar que vamos a la luna en cohete. Nos podemos imaginar que bajamos a una mina. Nos podemos imaginar que vamos en un barco velero de paseo con papi y mami. Todo eso nos lo podemos imaginar. Es cuando tú estás leyendo un cuento y te vas imaginando todo lo que pasa en el cuento. Es como si lo hubieras en imágenes dentro de tu cabeza. Eso es imaginarse las cosas. A mí me encanta imaginar. Yo siempre me imagino que me voy de paseo con las tías, con Pin, con Pong, con Nico, con Lua y hasta con la directora. Esa es una señora que se ve muy amarilla. Bueno, pero es la directora, doña Elvira. Así que hoy aprendimos lo que es la imaginación. Ahora, para despedirnos, imagínense que soy ese perro pirata. Soy un perro pirata, soy un perro pirata, soy un perro pirata, con un parche en un ojo, con un parche en un ojo, con un parche en un ojo. ¡Hasta mañana! Hasta mañana yo volveré, muy tempranito aquí estaré. Ay, profe Carmen, ya debemos despedirnos. Sí, pero recordamos muchas actividades muy bonitas y divertidas. Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotros todos los días a la misma hora y por el mismo canal. Adiós. Pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir.
hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Pon le gustó. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana! Habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana. Ha ha!